¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Les saludo a su amigo Sayajiro. Y bueno, hoy tenemos un video muy interesante de esta hermosa figura de Goku con el traje de los Yadorat. Una figura muy esperada por todos nosotros. Así que, amigos, espero que disfruten de este video. Espero que revienten el botón de like para poder hacer más revisiones de este tipo. Así que vamos a empezar viendo los detalles de la caja y luego mostraremos la figura de Goku para ver más de cerca los detalles. Esta figura pertenece a la marca Bandai Spirits. Tenemos por aquí el logo de Banpresto, Dragon Ball Super, y aquí tenemos el logo que es de la app. Es un juego que tú puedes descargar del celular, Dragon Ball Legends, y la línea sería Dragon Ball Legends Collab, ¿no? Eso sería la línea. Y más abajo tenemos Bandai Spirits, Made in China. Tenemos la imagen de lo que sería la figura de Goku, Yadorat. Por este lado de la caja, más imágenes de Goku. En la parte de atrás tenemos una imagen más de cerca con el logo de Dragon Ball Super, Dragon Ball Legends. Y aquí abajo tenemos Bandai Spirits. Tenemos una dirección aquí en esta parte, que sería pues la dirección de Tokio donde distribuyen las figuras. Y en esta parte, aquí está la imagen que nosotros podemos ver en la aplicación de este juego, Dragon Ball Legends. Y en la parte de arriba, nuevamente la línea, Dragon Ball Legends, el logo de Haya. Y aquí tenemos el sello dorado de Toys Animation número 12. Bueno, amigos, es así como serían los detalles de la caja. Y ahora sí, vamos a sacar esta hermosa figura. Como es común en las figuras de Banpresto, están bien protegidas las figuras con estos cartones. Vamos a dejar la cajita por acá. Y aquí tenemos ya la figura de este Goku Yadorat. Como pueden ver, tenemos la base, el torso, la cabeza y las piernas. Lo primero que vamos a ver son los detalles de las piernas. Así que aquí tenemos un pantalón de color naranja con un sombreado. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero en esta parte lleva el sombreado, un color oscurito. Y aquí tenemos la unión. Como pueden ver aquí, se puede apreciar la unión de esta pierna de Goku. Aquí tenemos las botas. Está bonito el color. Me gusta. Y en la parte del cinturón vemos que esto ya no viene a ser la armadura de los Yadorat. Un detalle muy bonito, de verdad. Y esta figura, como ya lo venía diciendo al principio del video, ha sido muy esperada por todos, ¿no? Bueno, miren, aquí ya tenemos el torso y la cabeza de Goku. Muy bonito, la verdad que a mí me gusta. No sé qué opinen ustedes. Y también la chaqueta que lleva este Goku. Muy bueno, muy bueno. Y miren en la parte de atrás. También más detalles, ¿no? De la armadura. La chaqueta que lleva con esta cuellera. Y aquí el dedo hacia arriba, ¿no? Como ustedes recordarán, esta escena es donde Goku se transforma en Super Saiyajin. Y está, ¿no?, enfrentándose con Trunks. Esperemos pronto ver una figura de Trunks para que haga juego, ¿no? Y para que se forme como un diorama o una imagen de esa batalla, ¿no? Los detalles del cabello también están buenos. De verdad que me gusta el esculpido y el color más que nada. El color, amigos, es diferente a las otras figuras que tengo de Goku Super Saiyan. No se nota mucho. Aquí se ve brillante como cualquier otra figura de Goku Super Saiyan. Pero ustedes tendrían que tenerla en las manos para que vean la diferencia. Con respecto a los detalles del rostro, muy bueno, porque así está Goku cuando lucha, ¿no? Supuestamente es una lucha de Trunks y Goku. Está con la misma cara, bien serio él, y con el dedo hacia arriba, ¿no? Deteniendo los ataques de la espada de Trunks. Y aquí tenemos la base de esta figura. Les comento, amigos, que me gustan más las figuras con esta base debido a que nos ahorran mucho espacio.
cuando han salido figuras, por ejemplo, de la línea Van Presto, World Figure Collection, o figuras de la línea Fez, hemos visto que su base es muy grande y sí nos quitan mucho espacio. Bueno, ese es un detalle que quiero aclarar para que ustedes tengan en cuenta eso. Bueno, ahora sí, amigos, vamos a pasar a unir las partes de esta figura para ver cómo quedaría ya armadita. Bueno, chicos, aquí ya tenemos la figura de este Goku ya dorado armadito. Y sin duda podemos ver que es una hermosa figura. De verdad, amigos, les recomiendo esta figura, ya que no sabemos cuándo saldrá otra con el traje de los Yadorat, que no es muy común ver hoy en día en los mercados. Les comento que esta figura mide 26 centímetros, tiene un buen tamaño, así que de todas formas quería compartir esto con ustedes, porque muchos me preguntan sobre la escala, y yo sé que para todos nosotros los coleccionistas es muy importante. Así que les dejo ese dato, 26 centímetros mide este Goku Yadorat. Así que si te gustó este video, regálame tu pulgar hacia arriba, suscríbete al canal, déjame tu comentario para saber qué te pareció esta figura y también te invito a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo de mi canal. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Sayajiro y espero verlos en un próximo video.